Vamos a ver, María, los hechos más notables durante el reinado de los Reyes Católicos. Lo más importante del reino de los Reyes Católicos fue... Ah, lo más importante del reinado de los Reyes Católicos fue el descubrimiento de América. Espero de siempre. Ah, y la unidad religiosa de la gramática de Nebrija. Siéntate. En tu sitio. Oye, ¿de dónde sacaste tú todo eso de la unidad religiosa, la gramática de Nebrija y todo eso? Es que, don Antonio, como usted nos enseña a trabajar en equipo, pues lo miramos en otros libros. Muy bien, María, por ti y por tu equipo. Bueno, de eso de Nebrija ya hablaremos de ello en su momento oportuno, ¿eh? Vamos a ver. Es una pelotilla. ¿Cómo se llamaban los Reyes Católicos, Manolo? Vamos, estoy esperando. No sé lo que me dijo. ¿Qué estás pensando en las musarañas? ¿Las musarañas son...? No, si lo que te pregunto es los nombres de los reyes musarañas. Bueno, me vais muy a cuánto. Bueno, silencio. Bueno. Los reyes católicos eran tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. No es eso. Claro que no es eso. Los reyes católicos eran... Pues siéntate, hijo, y no te preocupes. Te han hecho una sucia jugada y caíste en la trampa. Tú no tienes nada que hacer afuera, María. Siéntate. También va por ti, Juanito. ¿Qué tal van esos ensayos de la comedia del teleclub? A mí me cuesta aprendérmela de memoria. ¿Podríamos leerla? Ah, eso el director de escena. Preguntárselo a él. Pero si no quiere apuntador. A veces se arma la gorda, pero no lo pasamos bien. Vaya, no sabes lo que me alegro de ello. Bueno, ya podéis ir saliendo todos. Menos tú, Emilio, que tengo que decirte una paradita, ¿eh? Ya vienen a buscarnos. Al Emilio le arreglamos las cuentas mañanas, que hay más días que longaniza. Vamos, chicos, que no hay tiempo que perder. Todavía estáis muy verdes. ¿Dónde va María? De compras. Venga, chicos, andando. ¿Qué evento le ha dado esta mañana, Manolo? Déjame solo, no quiero ver a nadie. ¿Te ha mandado don Antonio? No me ha mandado nadie, ni pienso marcharme. Eres un cabezota. Yo lo soy más. Siempre fuimos buenos amigos. Yo no tengo amigos. Yo no tengo a nadie. ¿No te gusta la capital? ¿Lo sabes? Sí. No quiero que te marches, ni Juanito, ni ninguna de las chicas. Dicen que eres muy guapo. ¿También tú? Bueno, yo... No debías preguntármelo. Tú sí que eres guapa, María. Nos gustan a todos los de la escuela. Anda, no digas tonterías, vamos a dar un paseo. ¿Quieres? Bueno, tú mandas. Dice mi padre que las mujeres siempre mandan a los hombres. ¿Eso pasa ahora en tu casa? No. Mamá dice que no le gusta. Thank you.
entre. Me has asustado, Rosa. ¿Sabes que llevas una semana muy raro? ¿En qué pensabas? En la nieve. En la nieve de los Reyes Magos. Siempre con tus cosas. ¿Sentarás algún día la cabeza? Ah, ¿es que a ti la nieve no te sugiere los Reyes Magos? Hablemos claro. ¿Qué te pasa? Es que verás, hoy me he enterado de que los Reyes Católicos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y si me apuras mucho, Santa Claus y Papá Noel, Daoiz y Velarde. Siempre con tus cosas. Eres más chico que los de la escuela. No, niño no, pero joven sí. Oye, Rosa, ¿por qué no nos perdemos en las ruinas del molino y hacemos manitas? Uy, con el frío que hace. Es que hoy estás más guapa que nunca y te brillan los ojos como cuando tenías 20 años. Buenas tardes. Hola, Goyo. ¿Dónde vas? En busca del doctor. Ah, ¿estás enfermo? No. ¿Lo has perdido? Es que don Marcelino y el doctor son los directores de escena de la comedia que estamos haciendo. Los ensayos están muy verdes y no hay manera de encontrarlos. ¿Y no tienes alguna pista? Es decir, unos cabellos, una ceniza de puro, la huella de un zapato, una simple colilla. La comedia. ¿Estás seguro? Hombre, es solo una sospecha. Mira, Goyo, no me hables de sospechas porque todavía recuerdo cuando me convertiste en detective para detener a un ladrón de gallinas. Anda, que buena alarmamos el señor cura y yo. Calle, no me lo recuerde. Sin embargo, no me negará que los indicios eran... Los indicios. Oye, te voy a dar un buen indicio. Busca a Manolo. Es el protagonista. Ah, mire, es una buena idea. Adiós, doña Rosa. Adiós. Adiós, Goyo. Bueno, yo mientras tanto... Antes vas a explicarme lo que te sucede. Mira, te voy a acompañar a casa y en el camino te contaré todo porque... No quiero que te mueras de curiosidad. Hoy tengo un buen pretexto para que me sigan llamando Métome en Todo. Es que lo eres. Y no lo voy a desaprovechar, no. Ayer, antes de que nevara, en la clase de historia, Manolo me contó una historia de la que eran protagonistas sus padres. Sus padres que son personas corrientes como tú y como yo. Pero con problemas. No, no y no. Sí. Pues te digo que no. Yo te digo que sí. Será un sí tiránico. Será porque soy un cobarde. Lo que eres. El área que te rompo la crisma. ¿La qué? Crisma quiere decir la cabeza. Es quizá un modo un tanto pintoresco de expresar la vida, la existencia. Don Antonio, siéntese aquí, don Antonio. Me alegra verle por casa. ¿Y tú algo, Ruperto? Quiere decir que se alegra de verle. No te preocupes, Eladia, que yo ya conozco a tu marido de antiguo y sé que es hombre de pocas palabras. Él cree que sabe a lo que he venido y se equivoca. Vengo por vuestro hijo. ¿Le ocurre algo a Manolo? Hombre, ocurrirle. ¡Hable, por Dios, hable! No, no, él está entero y con todos los huesos en su sitio y todo eso. Ahora... ¿Le pasa algo? Sí, algo le ocurre. Rompa de una vez. ¿No vas a ofrecerme antes un vasito de vino de tu cosecha? No lo hay mejor en el pueblo. Pero te voy a prevenir de una cosa, ¿eh? Yo no soy de esos hombres que se meten en lo que no les importa, aunque le importe. Usted siempre me lía. ¿En qué quedamos? ¿Le importa o no le importa?
lo que tú y el área hagáis, a mí me tiene completamente al fresco. Ya soy mayorcitos. Manolo ya es otra cosa. Mientras que venga a mi escuela. ¿Me explico ahora, Ruperto? Se explica, don Antonio. Me alegro que me comprendas. Manolo ha sido siempre uno de los mejores de la escuela. Serio, estudioso, disciplinado. Ahora lleva un mes que es un desastre. ¿No os ha dicho nadie que los padres son los primeros educadores? ¿Que todo falla por su base si no colabora a la familia? Sí, señor. En sus grados justos. De esto no se bebe la ciudad, ¿eh, Ruperto? Ya salió la capital. Hombre, era un comentario simplemente, no te remontes. Un chico le ha gastado una broma a Manolo. Y este ha salido corriendo y llorando. Por eso he venido a veros. Va a castigarle. ¿A él? ¿Y por qué no a vosotros? Hable claro ya de una vez, don Antonio. Eso es lo que voy a hacer. Por mí, podéis quedaros en el pueblo. Marcharos. O reventar de una maldita vez, pero no convirtáis esta casa en un infierno. ¡Que es que se os oyen los gritos desde la plaza! Yo en mi casa grito lo que quiero. ¡Y usted! ¡Ruperto! Déjale que se desahogue. Si a mí me importa un comino lo que diga. Anda, échame un poquito más de vino, que así se pasan los malos tragos. ¿Me acompañas o es que no te gusta tu vino? No te lo sé. Pues tú te lo pierdes. ¿Qué? ¿Cuándo os vais? Nunca, don Antonio. Nunca. El mes que viene. ¿Y piensas tener un mes hechas las maletas? Quizá me vaya antes. Cuando venda las viñas y las tierras y la casa. No me será difícil. Depende de tus pretensiones. Lo vendo todo por 400.000 pesetas. Hombre, eso aquí parece mucho dinero, pero en la capital ya es otra cosa. ¿A qué pienso dedicarlas? Voy a poner una taberna. Mira, no andar descaminado porque tú entiendes de vinos. ¿Lo veis, cabezota? Hasta don Antonio le parece bien. A mí lo que me parece bien es que todo el mundo progrese a su modo. Y tú de vinos entiendes, que duda cabe. Pero ¿y de hombres? No lo entiendo. ¿De clientes? Porque es que el vino lo beben las personas, hombres y mujeres. Porque es que hay mujeres que soplan como flautistas, ¿eh? ¿Qué pasará cuando alguien te diga que aguaste la frasca, que te excediste las mezclas, ¿eh? ¿Piensas que el área te ayude en el mostrador? Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro. El pan no baja del cielo. Sí cae, porque el sol y el agua vienen de arriba. Y para el carácter, para aguantar las bromas de los beodos y las que le gasten a Eladia y para... Solo compartirle la cara, se acabó. Ah, no.
y no volverá a entrar nadie en la taberna y te tendrás tú que beber solo el vino. Y como tienes tan poca sed, claro que te puede ayudar Manolo a beber el vino que queda. Y de paso aprenderá muy buenas cosas entre los borrachos. ¿Tú piensas mandarle a la escuela? Sí, claro que sí. A la universidad. ¿Por quién me toma? Por lo que eres. Por un zoquete. Convénzale, don Antonio. Aquí nos sobra de todo. Nos sobra de todo. Tenemos 4 obreros que nos ayudan y aún necesitamos más. Pensábamos comprar la huerta del Cirilo y el secano del tío Pingao. Pues a pesar de todo nos iremos. Lo harás tú solo. Desde que se marchó tu hermano te mueres de envidia. Cada vez que recibes una carta suya con buenas noticias, te pones amarillo en vez de alegrarte. Escuche. Escuche, Antonio. Querido hermano, hemos dado ya el 2º plazo del piso que nos entregarán a fin de año. Tiene 4 habitaciones, 4 de baño, calefacción, agua caliente y 2 ascensores. La chica se ha comprado un coche y Secundino piensa ampliar la taberna. ¿Qué opina? Escribe tu cuñada, según parece. Pero el Secundino todas las letras son negras. ¡Mejor que prospere! ¡Así no nos pedirán nada! Nosotros nos sobra para vivir. No necesitamos ascensor. Y cuando queremos agua caliente, pongo la olla a hervir. Resolved lo que sea, pero dejar a Manolo y sobre todo, no gritéis. Vosotros ya sois mayorcitos y podéis ahorcaros en la misma o en diferente cuerda. A mí me es totalmente indiferente, pero Manolo ya es otra cosa. Mientras que vaya a mi escuela, también es cosa mía. Para paz. El que faltaba. Pase, señor cura. ¡Qué alegría verle! No, sí te tendré. Vengo a traeros 2 entradas para la función que darán pasado mañana a los chicos. Espero que no faltaréis. ¿Cuánto cuestan? No estoy dispuesto a gastar dinero en tonterías. Nada. Son invitaciones. Ya era hora de que los curas diesen algo. ¡Qué bruto eres, Ruperto! Buenas manzanas. Tome las que quiera. Solo una. Tengo la boca seca. Son riquísimas. Del árbol a los labios. Buen sabor. Oye, no vayas a decirle que son estas mejores que las de la capital. Sí, es cierto. Son mejores que las de la capital. Bueno, adiós, Eladia, Y la acompaña. Adiós, don Antonio. Adiós, señor cura. Él te guarde. Aquí y en la capital. Que Dios también está en las ciudades. No te envidio, Rosario, porque vivo aquí en la ciudad. No te envidio, Rosario, porque vives en la ciudad con tu marido. No te envidio. Puede pasar al revés, pero en fin, descansemos un poco. Y tú, Manolo, a ver si te aprendes mejor el papel. El pasado mañana llega pronto. Me lo sé bien, y si algo se me olvida, lo invento. Eso es lo que tengo, a tus invenciones. Don Antonio, los encontré gracias a usted. ¿Qué? ¿Os da mucha guerra? Te vamos a proponer para la laureada. ¿A mí? ¿La laureada? Tú te lo has buscado. ¿Yo? Les enseñaste a trabajar en equipo y se lo han aprendido todo en un santiamén. Tendría gracia la laureada un maestro. No, no te rías. Te vas a quedar con la boca abierta. En el teatro siempre ocurre lo mismo. Ya llevamos 10 minutos de retraso. Ni que fuera la tartara del Dionisio. Ya me está fijando como siempre. Y un día te me apetece. ¡Té café! Y que conste que lo has dicho ante testigos. Te voy a dar. ¿Qué has dicho que me vas a dar? ¡Calla, soberbios! Señoras y señores, queridos amigos, aprovecho para agradecer públicamente el esfuerzo de nuestras fuerzas vivas. Y también vuestro entusiasmo bien visible.
Y el acierto en la elección de la comedia que se representa, cuya tesis ensalza el derecho a progresar sin poner en peligro las leyes de la institución de la familia. Y que, por cierto, yo que tengo el honor y el placer de encabezar el censo de este municipio, tengo que hacer constar que aquí son respetadas por todos. Nada más. Rosario, no te envidio. Rosario, no te envidio porque vivas en la ciudad con tu marido, Pablo. Ay, si supieran las comodidades que tenemos. Nada nos falta. Se gana el dinero con menos esfuerzo y se pasa muy bien. La vida de los campesinos... La vida de los campesinos es más segura. Nunca seremos ricos, pero tendremos paz y un pan para comer. En compañía de los cerdos y terneros, por más que se afane tu hombre, viviréis en tu estiércol. ¿Y qué le vamos a hacer? El estiércol es necesario para la buena cosecha. Hoy, en la ciudad, vivís bien, pero quizá mañana el diablo tiente a tu marido con las cartas o el vino, o alguna cosa por el estilo. ¿No te parece, Manolo? Ya sabes que a mí me gusta la capital, María. ¿Qué aspiro a ser más? Aquí tenemos pocas tierras. Entonces vende lo que tienes y vete a la ciudad. Podrás comprar baratas tierras. Bueno, vámonos, Rosario, que se nos hará de noche, de noche. En el camino, animal. En el camino, animal. No, animal no. Bueno, ya está dicho. Animal. Lo he decidido, María. Nos iremos a la capital. No me gusta. Pero será lo que tú mandes, esposo. Mañana viajaremos. Me han dicho que hay unos señores que venden mucha tierra. ¿Lo has pensado bien, Manolo? Tengo miedo a que la ambición te ciegue o te cambie. La codicia es mala consejera. Yo te quiero. Solo deseo lo mejor para ti. ¿Estáis listos? Sí, sí. Venga, ponte, corre. ¡Luz! Te he traído este regalo desde el pueblo, venerable anciano, como prueba de mi respeto. Me place, campesino. ¿Y qué puedo servirte? Quiero comprar tierra. Tengo mil rubias. Estuve más de 5 años sacrificado sin comprarme ni un chicle. Bien, el precio de 1000 rublos por jornada. ¿Por jornada? No conozco esa medida. No sabemos hacer el cálculo. El terreno que recorras en una jornada será tuyo. Pero... se puede recorrer mucha tierra en un día. Eso, lo que dice este. Todo será tuyo con una condición. Si no regresas en el mismo día al punto de partida, perderás el dinero. Habrás de volver antes de la puesta del sol. Hecho. Aquí están las 1000 rubias. Eran rublos. Esos rublos. Y me he acordado, macho, que eran rublos y no rubias. Claro. No quieras abarcarlo todo, esposo mío. Piensa en tu vida.
seremos el matrimonio más rico del mundo. Está muerto. Pobrecillo. ¡Oh! Está muerto. Se olvidó que era feliz en su pueblo y ha reventado de codicia. Vámonos, esto ha sido una encerrona. Debía adivinarlo. ¿A qué has venido? ¿A restregarme tu dinero por las narices? Entonces, ¿a qué has venido? Esta tuvo la culpa. Lo perdimos todo en la capital. Y si quieres que te sea sincero, todavía no sé por qué nos fuimos del pueblo. ¿Y la chica? No quiso venir. Trabaja. No sé. Se me acaba de ocurrir una idea. Me parece que nos marchéis del pueblo. Valía la pena que te dieran mi papel, Manolo. Con la muerte de Mentirijillas, les has emocionado. ¿De verdad que no me guardas rencor? Claro que sí, pero peor hubiera sido que te hubieses marchado del pueblo. ¿Con quién iba a pelear entonces?